íbamos a Colombia o Ecuador, y un amigo nos invitó, le preguntábamos por allí, y bueno, nos vinimos aquí a Ecuador. Y para contarles un poquito de nuestra historia, bueno, yo conocí la compañía, conocí OmniLife por medio de mi abuela. Mi abuela llegó un día a la casa con una botellita así como esta, y nos compartía de que eran muy buenos para la salud. En ese tiempo yo tenía 17 años y yo estaba por ingresar a la universidad. O sea, estaba en el colegio y quería ingresar a la universidad. Y es impresionante porque mi visión o mi pensado era como el de mucha gente. Estudiar, sacar una carrera, trabajar en una empresa grande hasta jubilarme. O sea, en el sentido del siglo pasado, ¿no? Totalmente. Y resulta que cuando llega la compañía, yo voy a una reunión, no voy ni siquiera interesado a escuchar la oportunidad de negocio, sino lo que yo iba era ayudarle a mi abuela a escribir para qué servían lo que iban a decir en la reunión. Y cuando voy a la reunión, el que está dando la reunión era ingeniero, que era lo que yo quería estudiar. Él dice, llevo 10 años trabajando como ingeniero y lo que gano no me es suficiente para todo lo que yo necesito. Y en año y medio gano 3 veces más de lo que gano como ingeniero. Y eso a mí me impactó. Yo dije, wow, yo quiero eso porque mi pensado era trabajar como él lo estaba haciendo, y me di cuenta de que podía tener una opción y ahí de una vez decidí inscribirme. Haciendo el negocio hacía medio tiempo, me acuerdo que me gané un bono de $1,000, un viaje nacional, y yo era como el más jovencito de esa época, ¿no? Y resulta que en esa época me gano el viaje, descubro toda la abundancia, todo lo que ofrece la compañía, y yo ya no quería entrar a la universidad. Yo dije, no, ¿yo para qué voy a estudiar? Mejor me dedico de una vez a este negocio porque me gustó, lo aprendí a hacer, y chévere. Pero por cosas de la vida o que tienen que suceder, yo voy presento en la universidad, gracias a los productos. En la universidad quedo entre los 20 primeros que presentaron para la carrera e ingreso a la universidad. Y resulta que cuando ingreso a la universidad, pues yo no sabía la verdad por qué había ingresado. Sin embargo, al mes conozco a Caterín, que fue compañera en una clase extra. Y yo, como me tomaba los productos, me iba súper bien. A ella le iba bien en unas materias, a mí en otras. Y ahí pues nos conocimos, empezamos. Obviamente yo ya, para ese tiempo, yo ya usaba mi botella para todos lados. Y esto fue una de las cosas que la gente de una vez me empezaba a preguntar en el colegio, en la universidad. Me decían, ¿y qué es lo que usted toma ahí? Y le empecé a recomendar. Caterín fue mi clienta al principio. Me compra el Optimus, le cae súper bien. Y pues de ahí ya empezamos a... Yo empecé a hacerle un seguimiento porque con mis clientes yo soy un buen seguimiento, pero con Caterín fue más. ¿Y qué sucedió? Pues que pues nos empezamos a conocer, nos enamoramos y luego empezamos a hacer el negocio juntos desde la universidad. Entonces, bueno, ahí que le comparta cómo conocí un poquito. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. No, pues muy agradecida, muchas gracias Manuel por la invitación. Y bueno, pues en la universidad pues empezamos a hacer el negocio. La verdad pues yo veía un poquito así como, o sea, como era como algo para empezar a sacar algo de dinero. De pronto al inicio, pues yo le sentía que tenía como mucha visión. Yo decía, pero es que usted sueña demasiado. Y pues para eso estamos estudiando, o sea, para cumplir todos los sueños es en el estudio, no enfocado en OmniLife, o sea, veo que usted como que vuela mucho. Y bueno, de verdad que pues, al inicio pues a mí me gustó algo, algo que yo vi, es que lo veía con dinero, o sea, para ser sincera, siempre andaba con dinero. Entonces pues un universitario normalmente pues anda sin plata, y pues yo dije, pues a mí eso me está gustando, ¿no? O sea, porque... siempre anda con dinero, tenía saldo en el teléfono y ciertos detalles y ciertas cosas que de pronto pues yo no las tenía y la mayoría de los compañeros no tenían. Y de ahí pues nos empezamos a enrolar, hicimos el negocio pues unos años allá, nos fue súper bien, tuvimos varios logros allá en Venezuela, construimos nuestra casa, compramos cada uno su carro, o sea, cosas que jamás se me imaginaron de pronto en algún momento. Y pues bueno, cuando la empresa cierra, pues decidimos ya venirnos aquí a Ecuador y pues empezamos a trabajar aquí. Me encantaba algo, ¿por qué? Porque no habían distracciones, ningún tipo de distracción. Aquí fue donde empezamos a hacer 100% el negocio. Y pues bueno, los primeros años, para ser sincera, los primeros 3 años, 3 años y medio, el último año y medio, 2 años,
lo hemos hecho más que todo por redes sociales, pero los primeros 3 años, 3 años y medio lo hicimos, como nosotros decimos, analógicamente, o sea, en la calle, con volantes y todo este tipo de cosas que de pronto hoy día ya realmente no lo hacemos. O sea, para ser sinceros, ya lo hacemos casi netamente en redes sociales. De pronto un 15%, de pronto todavía analógicamente, pero pues ya nos dedicamos más que todo a redes sociales. El cambio, bueno, ¿qué les puedo decir? Del inicio, como para de pronto completar esta parte, nos empezamos a enfocar a no ver lo que no teníamos para ese momento, porque sí dejamos muchas comodidades, obviamente, en Venezuela. Este carro, o sea, no pagamos alquiler, o sea, ciertas cosas, obviamente. Pero pues lo que empezamos a hacer aquí, a lo que vinimos. O sea, aquí yo sentí que sí empecé a trabajar el 100% porque no tenía ni tía, ni mi prima, ni, o sea, porque a veces como uno trabaja en un Unilad piensan que uno es un desocupado. Entonces uno tiene que ir a, de pronto, que no, que páguenme la luz, o que hágame el favor de tal cosa, o que busque el niño, o que no sé qué. Entonces como que me di cuenta que aquí aquí en Ecuador empezamos a hacerlo 100%, o sea, ningún tipo de distracción. Si sonaba el teléfono, era un cliente, porque pues aquí no conocíamos a nadie. Entonces, pues era maravilloso que ya empezara a sonar el teléfono. O de pronto, pues ya algún cliente nos refiriera a otra persona y así. O sea, trabajamos de otra forma muy diferente a como lo trabajamos hoy día. Sin embargo, tuvimos muy buenos resultados. Obviamente no fue fácil el inicio, nada fácil. Pero pues bueno, algo que a mí me daba mucha tranquilidad era que yo decía, yo me sentía que estaba de vacaciones. O sea, yo negociaba con mi cuerpo y con mi mente. Yo decía, esto es temporal porque yo estoy de vacaciones. Yo en algún momento me regreso a mi casa. O sea, allá yo decía, mi trono. Mi trono era mi cama, 2x2, mis comodidades. Yo decía, voy a tener otra vez nevera, porque pues cuando llegamos aquí tuvimos que de pronto mirar bien en qué invertir. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos no vender nada allá y venirnos solamente con unos ahorros. Y pues acabamos de comprar, de terminar de construir la casa, y pues estábamos casi sin ahorros, o sea, con pocos ahorros. Y pues el tema fue enfocarnos. Vamos a enfocarnos en la red, a lo que vinimos. Y obviamente a mí, como me gusta mucho el menudeo, o sea, me gusta mucho como conversar, hablar con la gente, pues eso también nos ayudó mucho para aperturar puertas y hacer ventas y hacer afiliaciones también. Y bueno, ahorita último, los últimos años, que ha sido maravilloso, ha sido, yo digo, la persona que no logra hacer este cambio, porque también del equipo hay algunas personas que, bueno, la mayoría sí ya lo hizo, pero sí, por ejemplo, les costó mucho hacer el cambio de hacerlo analógico, hacerlo digital, que ahorita pues todo es digital. Inclusive, gracias a Dios, me siento muy bendecida pues estar en la compañía, porque este último mes, este mes pues ha sido una cosa... pues, como que, wow, hemos sacado y hemos hecho lo que de pronto los meses anteriores tal vez no se nos había imaginado, o lo estábamos haciendo, pero no al 100%. Ahorita Anderson le va a mostrar algunas aplicaciones, le va a mostrar unos resultados, con decirle que tenemos gente de nuestro equipo que al día 30 a veces sufrían para hacer 2.500 puntos. El día de hoy, 8, ya tenemos varios del equipo que ya han hecho 2.400, 2.500 puntos vendidos de forma digital. Wow. Entonces, ha sido maravilloso. Nosotros en este momento llevamos 1.400, 1.500 puntos, pero ha sido vendido. Porque wow. De paso, las tiendas aquí en Ecuador están cerradas, y pues ahorita pues le vamos a hablar un poquito de, pues, específicamente de esa parte. Solamente que hay que, como estamos... Bueno, no sé, en Colombia no están tan graves como aquí, porque pues en Colombia sí pueden vender, el equipo de Colombia pues obviamente vende full, porque si están las tiendas abiertas por medio de domiciliarios, entonces pues le vamos a dar como unos tips, cosas específicas, como es Marketplace, como es de pronto los grupos, como es publicidad paga, o sea, ciertas cosas específicas que hay que tener mucha paciencia, porque de pronto a veces pensamos que el primer día publicamos, el segundo día y ya se nos dio todas las ventas. No, o sea, toca con mucha constancia y paciencia también. E inclusive le vamos a mostrar unos ejemplos de una clienta que hoy inclusive entregamos 6 productos. Wow. Lo hacemos, le voy a decir por qué lo hacemos.
Dios nos ha bendecido con un cheque maravilloso y yo me siento muy agradecida, pero lo hacemos porque necesitamos que nuestra gente vea que lo estamos haciendo. Porque es que no es igual de pronto estar totalmente encerrados a de pronto salir o de pronto hacerlo solamente digital, porque pues aquí en Ecuador pues pasa una situación que estuvimos 15 días cerradas sin compra y desde el día 30, 31 es que empezamos a hacer compras y todavía no llegan los pedidos. Entonces, es manejar la actitud. Lo primero que yo de pronto le diría a los que nos están viendo el día de hoy, lo primero es la actitud positiva. O sea, si nosotros de pronto nos dejamos llevar de los mensajes o de pronto de las noticias o de pronto de todo lo negativo, les confieso, un día me pasó. Un día me pasó, no sé qué día, pero bueno, un día del mes pasado me pasó que me vi una noticia que me frustró mucho, una noticia catastrófica de aquí del Ecuador, y me decaí, me empecé a sentir mal, sentí las defensas bajas, o sea, sentí todo como que, digo, no, pero es verdad, la gente, y fue solamente ese día, gracias a Dios me di cuenta, cambié el chip y yo dije, no. No veo noticias, no veo nada, inclusive yo no veo televisión, pero sin embargo en Facebook me salían muchas noticias. Y bueno, decidí cambiar, yo dije, bueno, voy a hacer otra cosa que mejor me dedico a lo que sí me produce o por lo menos a lo que me tiene tranquila y algo que me gusta a mí. Por ejemplo, algo que a mí me gusta, una pasión, es vender el producto. O sea, a mí me apasiona. Entonces, como no lo estaba haciendo esos días porque según estaba cerrado, como que mi mente se cerró y yo dije, ok, ahora lo voy a empezar a hacer y estos días los hemos hecho y me da mucho gusto, pero de verdad no se imaginan la alegría que siento, no solo por nosotros, sino me da mucha alegría con nuestro equipo. O sea, inclusive hace rato tuvimos una capacitación. Anderson, ahorita les va a dar todo así bien digital y todo bien al pelo. Pero, por ejemplo, hace ratito tuvimos una capacitación y me dio mucho gusto escuchar una de nuestra red, que ella decía, en estos días que pues, ella es de Colombia, ella vive en Bucaramanga, ella es Plata Supreme, son bien jovencitos, es mi prima. Y me decía mi prima ahí en la reunión que se sentía agradecida porque en estos días como nadie está publicando, o sea, la gente está distraída, que el coronavirus, que yo no sé qué. Entonces dice, no sé si es porque nadie, o yo no sé si fue que yo, por las mismas capacitaciones, elevé mi actitud positiva y me puse y dije, me voy a comprar la sala de los muebles, y el porque a ella le falta la sala y creo que el comedor, bueno, no sé, pero ella nombró algo de la sala. Y nos contaba, nos decía, me siento emocionada de que, o sea, ya pedí la sala y ya pidió el comedor, me dice, en este momento. Entonces dice, y lo logré sacar del mismo menudeo. Y dice, me siento emocionada porque, pues aparte, pues va a cobrar su cheque porque ya lleva un buen puntaje, ya lleva casi como 1.500, 1.800 puntos. Entonces dice, me atreví a pedir la sala para pagarla. Dice, ¿por qué? Pues porque lo saqué de mi propio menudeo y pues me siento emocionada. Entonces, eso lo sentí lindo porque yo dije, no solamente es como para mí, que me va a ganar 10, 20 o 30 o 40 dólares o me gané 60, sino es que es mi equipo que también, si mi equipo ve que yo estoy haciendo, ellos empiezan a hacer. Entonces, eso es algo que me emociona muchísimo porque, pues, nuestro equipo confía en nosotros y nosotros le damos la dirección. Si yo me pongo mala onda, me pongo negativa, pues, obviamente, mi equipo, pues, también va a estar así. Y en Colombia lo que les puedo decir es aprovechen porque en Colombia está abierta las tiendas y pueden comprar con domiciliarios y pueden hacer las ventas con todas las herramientas que le vamos a dar en este momento. Súper, súper. Discúlpame antes de que tú pases, sí. Para ya dejarte en pleno. Yo te puse como coanfitrión ahí, me imagino que puedes compartir pantalla y todo el tema. Ustedes son expertos pues sí. En Zoom. Y para que hagamos como, nos compartan todo el tema de tecnología y los ticsitos que nos puedan ayudar a todos, desde el que no sabe nada hasta que de pronto ya lleva tiempo. Y que al final haya un espacio para preguntas. Sí, porque este es un tema que tiene muchas aristas. Entonces, bueno, bienvenidos y gracias. Y ahí los dejo pues con el auditorio. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Sí, claro, la idea es que podamos iniciar
para que puedan empezar a ver qué es lo que se puede hacer con lo de las redes sociales. Obviamente, no es todo en un día. Una de las cosas que hay que tener claves para poder empezar es que tenemos que volvernos autodidactas. ¿Qué significa? Que nosotros podemos recibir una forma de poder empezar a publicar en las redes sociales, sacarle el provecho, pero obviamente uno tiene que estar siempre en la búsqueda, ¿no? Algo que yo les quiero decir es que siempre en nuestra mente tiene que estar es cómo sí lo puedo hacer, cómo sí lo puedo hacer. Entonces es importantísima esa parte, cómo sí, cómo sí, cómo sí. No me resultó por un lado, cómo sí lo puedo hacer, cómo sí lo puedo hacer. Entonces es importantísimo tener esto en la mente. Quiero compartirles rapidito unas diapositivas como para que vean lo básico de la manera de publicar en las redes sociales y algo que es una herramienta y ahorita más que todo hay que aprovecharla al máximo. Los que de repente le tienen miedo a la tecnología y dicen, no, yo no sé, no estoy dispuesto. Mire, yo les digo algo. Tenemos aquí en Quito una empresaria que tiene 74 años. Solo usaba el celular para contestar llamadas y por ahí estaba aprendiendo a manejar el WhatsApp. Y ahora ella vende por redes sociales, contacta. No puede ver una publicación mía porque se la copia, le cambia el número y de una vez la está publicando en las páginas de ella. Ayer nos enviaba una foto de que había enviado un producto con un domiciliario, porque aquí pues la única forma ahorita, uno no puede salir todos los días ni nada, sino hay tiempo nada más de salir desde la mañana hasta las 2 de la tarde, porque ya a partir de ahí hay toque de queda. Y aparte uno no, si tiene carro no puede sacar solamente un día a la semana, puede sacar el auto. Entonces hay muchas cosas que tenemos que sobrepasar y ella estaba ahí enviándose su producto, 74 años, sin ningún problema. Entonces, es importantísima esa parte. Ok, entonces le voy a compartir aquí para que de manera básica vean qué es lo que nosotros, cuáles son las cosas que hay que tener para lo de la parte de las redes sociales. Y claro, al final le vamos a compartir una pregunta o le vamos a compartir para que puedan preguntarnos cualquier duda, cualquier pregunta. Entonces, bueno, sí, inclusive ahorita voy a darle estas diapositivas para que tengan más o menos lo básico y luego les voy a hacer como que de mi celular se los comparto también para que vean cómo hacen una publicación en el marketplace, qué cositas hay que tener claras para poder avanzar y crecer. Bueno, capacitación de las redes sociales es igual enfocarnos en los 5 pasos de OmniLife. Uno es usar los productos, el menudeo, que es una de las partes importantes que nos ayuda mucho en las redes sociales, que es cómo conseguir gente que nos compre los productos y gente que quiera ingresarse al negocio. Hoy estoy feliz porque hoy se inscribió mi primera empresaria en México haciendo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, es maravilloso. Hemos vendido también, pero una empresaria que quiera hacer el negocio hoy se unió al equipo. Entonces, es maravilloso. Les voy a mostrar inclusive la conversación para que vean que es también parte de un seguimiento. Seguimiento y fidelización y enseñar. Son los 5 pasos que vamos a enfocar igual en la parte de las redes sociales. Obviamente la parte ahorita como de contacto va a ir reduciendo muchísimo, una por lo del virus, por todo lo que está sucediendo, pero esa parte que debe ser de contacto también está en las llamadas, está en el seguimiento de que usted pueda tener, que envíe una nota de voz, son importantísimas para poder crecer y avanzar. Entonces, bueno, conocer las redes sociales, principalmente ahorita, estas tres redes sociales nos ayudan muchísimo para captar clientes y prospectos, ¿sí? ¿Qué significa? Mire, el Facebook, todos tienen Facebook, la mayoría de gente tiene Facebook. ¿Y qué sucede con esto Facebook? Que usted puede aprovecharlos para empezar a conocer y a contactar personas. Está la otra parte que se llama páginas de Facebook o fanpage. Estas páginas que son es como para usted mostrar su negocio de manera profesional, ¿sí? Una página donde usted puede vender los productos, donde usted puede aprovechar para pagarle publicidad y que pueda pautar publicidad en sus redes sociales y poder conseguir clientes. Y el Instagram es también una red social que se maneja diferente a Facebook, pero también sirve para vender. En esa no vamos a hablar hoy porque todavía no le conocemos. Yo tengo Instagram, pero lo usamos como de manera personal. Sí hemos contactado gente, pero hay que ponerle más atención ahorita a Facebook y a las páginas de Facebook. Es para captar clientes, ventas y afiliaciones. ¿Y el WhatsApp? ¿El WhatsApp es para qué? Es para cerrar ventas y tener un seguimiento.
Estas tres, Facebook, páginas de Facebook y WhatsApp, son herramientas que tenemos que tener para desarrollar el negocio. Miren, amigos, antes se veía tener un buen teléfono, se veía era como un lujo, pero ahorita no, ahorita es una necesidad. Mucha gente que ha empezado con nosotros me dice, no sabe que es que yo tengo un celularcito que medio me funciona. Yo les digo, amigos, tienen que invertir en comprarse un buen teléfono. Yo, bueno, aquí en Ecuador hay buenos teléfonos que usted los saca y paga $10 al mes. Y yo les digo, es una inversión. Hay un líder aquí de Quito que dice, es mejor tener celular que tener colchón, que tener cama, porque el celular le va a dar para la cama, pero la cama no le va a dar para el celular. Mucha gente me dice, ay, no tengo. Miren su casa, ¿qué tiene que hacer? Vender lo que no use para que se compre un buen celular y tenga la herramienta para poder empezar a trabajar. Entonces, eso les invito a los que de repente, porque a mí también me ha pasado dentro del centro de negocios, no tengo un telefonito, no, hay que hacer una inversión para poder crecer y avanzar, ¿sí? Y todo parte de la actitud. En el Facebook, en mi perfil, ¿cómo te ve la gente? Es muy importante lo que publicamos en el Facebook, ¿sí? El Facebook mío, yo tengo una foto de perfil mía, la foto de fondo es de Caterine y mía. O sea, muchas veces hay gente que tiene Facebook y solamente tiene el Biocross de foto de portada, de foto de fondo tiene el Seitú y solo es producto, 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 y entonces no provoca ver ese Facebook. Entonces, yo les invito a que el Facebook pongan su foto, que se vea su cara, una foto de portada bonita, que llame la atención y obviamente publicar de los productos, del negocio, pero también publicar cosas suyas para que se vea interesante. Es que el Facebook es una telenovela. Es como la gente, el Facebook fue creado ¿para qué? Para que usted vea la vida de los demás y los demás vean la vida suya. Pero si usted ve una vida que solo es producto, 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 no le provoca ver. En cambio, si usted monta fotos suyas tomándose el producto que está compartiendo o lo que esté haciendo, más los productos y el negocio, pues va a tener muy buen resultado. Publicaciones constantes, bueno, lo que estoy hablando, con tu estilo de vida, eventos, envíos, afiliaciones. Yo, por ejemplo, ahorita que vendo un producto y pido un domicilio para que lo vaya a entregar, yo lo que hago es, me tomo la foto con el domicilio y le digo, aquí enviando un producto y lo subo a mis redes sociales y entonces la gente empieza a preguntar. Tanto los clientes como los distribuidores de nuestra red también. ¡Ay, mire! Fulano vendió y está teniendo resultados. Entonces es maravilloso, ¿sí? Ok, dice, agrégate a grupos de tu ciudad. Eso lo vamos a ver ahorita. Los grupos. Tenemos, yo les voy a hablar el día de hoy de cómo vender o cómo contactar y vender de manera gratuita, que es por grupos de venta y una herramienta que se llama Marketplace. Y vamos a hablar también de la forma paga, que son las páginas de Facebook, ¿sí? Principalmente esas tres herramientas. En los grupos de venta, cuando yo abro, me agrego a grupos de venta, que la meta es al menos estar agregado en al menos 500 grupos de venta de en su ciudad y a nivel nacional. ¿Para qué? ¿Cómo me agrego a los grupos de venta? Debo agregarme de a 10 a 15 diarios. Si me agrego en más, me pueden bloquear. Entonces, de 10 a 15 diarios, todos los días me voy agregando en grupos y voy a tener la posibilidad de ir publicando en todos estos grupos. Hay varias formas de publicar. Una se llama iniciar conversación, que es como publicar en el muro del grupo de Facebook. Otra se llama ¿qué vendes? Es donde usted coloca el título, el precio. Este casi no lo utilizamos porque se enlaza con Marketplace y no nos conviene. Y ya les voy a explicar bien por qué. Compartir desde tu muro es que yo puedo hacer una publicación en mi muro o en la página de Facebook y lo comparto en los grupos. Y la herramienta de Marketplace, que para que ustedes tengan una idea, Marketplace es como el Mercado Libre de Facebook, ¿sí? Facebook es una red social que pues casi siempre abarca a muchas, ¿no? Sale algo nuevo y ya Facebook quiere copiarlo o hacerlo igual para tenerlo ahí, porque es la red social que tiene más gente. Entonces, Marketplace es como sustituir el OLX, el Mercado Libre. Entonces, usted ahí publica sus productos. Hay algunas reglas, por ejemplo, no acepta productos para la salud. No es que no acepte productos de OmniLife, es que no acepta productos para la salud. Entonces, hay que ingeniárselas en el título y en la foto que publique para poder aprovechar. Por ejemplo, si yo voy y coloco el Fiber Plus
en el marketplace no me lo van a dejar. Pero si yo coloco un señor que se está agarrando así la barriga, que le duele porque tiene gastritis, y coloco esa foto y de repente en el título no coloco elimina gastritis, sino que coloco elimina gastritis, pero en vez de la A le pongo un 4, la S le pongo una S del símbolo de pesos, y así engaño al Facebook para que me deje publicarla, hacer la publicación en el título. También le piden una categoría. Ahorita lo vamos a hacer en un ejemplo, pero para ir adelantando, le piden una categoría. Uno a veces dice, no, pues como es un producto de salud, lo pongo en salud y belleza. Y resulta que no, usted lo puede poner en bicicletas, lo puede poner en jardinería, lo puede colocar en productos para el hogar, no importa. Porque igual la gente, ¿cuál es lo que yo veo? Una persona está buscando camas y de repente se ve la publicación y se mete y le da clic. Y le llama la atención y se mete y pregunta. Entonces, eso es lo que buscamos. Está en la parte de grupos de venta de Facebook. Ah, bueno, aquí hay unos ejemplos para que más o menos vean. Aquí al lado izquierdo dice iniciar conversación. Ahí se ve el Facebook y dónde es que le doy iniciar conversación, donde publico, por ejemplo, esta publicación que está aquí de bajar de peso. Tranquilamente lo puedo hacer sin problema. Puedo invitar la parte de bajar de peso y voy publicando como en el muro. Está esta que se llama ¿qué vendes? Que usted coloca el título, el precio, la ubicación, la ciudad. Esto es muy importante, pero en el marketplace, para publicar yo en otras ciudades. Y ahorita les voy a dar un tip que se puede publicar en otros países también por medio del marketplace. Este que está aquí, que es el marketplace, esta casita que se ve ahí abajo. Y el compartir desde el muro es que yo hago esta publicación en mi muro normal, en mi muro normal, y lo comparto en los grupos. Esta forma es muy rápida y también es muy efectiva en la parte de compartir en los grupos. En los grupos de ventas, bueno, clave que hay que tener obviamente dentro de sus herramientas es que el teléfono tiene que tener megas o tener Wi-Fi, un buen internet. Bueno, esto lo colocamos ahorita, pues todos están en la casa, pero en la calle se necesitan megas. Hay gente que empezó con nosotros y una empresaria en el centro de negocios me decía, no, pero es que yo de gana, o sea, no, yo agarro y coloco, ¿para qué coloco internet en mi celular si yo en la casa tengo internet? Yo digo, no es necesario que tenga en la calle porque usted sale a la calle y si le preguntan, pues usted puede contestar. Y no, no, no. Y el otro día llegó molesta y dijo, no, es que una señora me preguntó y luego yo le respondí en la tarde y me dijo que ya le había comprado a otra persona. Entonces yo digo, claro, es porque no tiene megas en la calle. Entonces ahí se dio cuenta. Llamadas también. Hay un teclado que se llama SwiftKey. Es un teclado inteligente que tiene un portapapeles donde usted puede guardar todas las respuestas que quiera. Esta es una de las aplicaciones indispensables para poder hacer el trabajo de las redes sociales. Porque yo en ese teclado guardo respuestas, guardo publicaciones. Entonces, si yo publico del maquillaje, del café, del power, entonces cuando alguien me pregunta del power, yo ahí ya tengo la respuesta. Si alguien me pregunta del maquillaje, yo ahí ya tengo la respuesta ya prediseñada. Entonces, es maravilloso. Responder lo más rápido posible es indispensable porque alguien pregunta y ahorita, bueno, Emanuel puede acordarse igual, yo también cuando empecé yo en OmniLife, uno era como que el único que tenía el producto, ¿no? O sea, yo me fui a tal sector, a tal barrio y hablé de los productos y la gente solo los podía conseguir conmigo porque fui yo el que le hablé. Pero ahora no, ahora a alguien le interesó el café. Y si usted no le respondió rápido, lo mete en Google, lo mete en Facebook y encuentra a otra persona que se lo venda y se lo entregan de una vez. Entonces, ojo, porque sí tengo que responder lo más rápido posible. Siempre cerrar la venta. ¿Qué es eso de siempre cerrar la venta? Cada que yo converse con alguien, siempre tengo que hacerle una pregunta para cerrar venta. ¿Qué es esto? Un ejemplo, yo normalmente publico de los sueros, unos sueros que son para las líneas de expresión de Seitú. Y yo les envío una respuesta y lo primero que le digo, ¿en qué sector se encuentra? Ah, yo estoy en Quito. Ah, perfecto, en Quito yo hago entregas a domicilio. ¿Está al norte, sur o Valles? Ah, no, estoy al norte. Ah, maravilloso, al norte yo mismo le puedo entregar. ¿Quiere para hoy o para mañana? No, ¿sabe qué? Para el fin de semana. Ah, perfecto, ¿el sábado o el domingo? No, ¿sabe qué? El sábado, maravilloso, ¿en la mañana o en la tarde? En la tarde, perfecto, en la tarde, envíeme su ubicación para ya en la tarde entregarme. Cerré la venta. Entonces, ¿pero qué pasa? A veces dejamos abierto.
A veces hay gente que manda la respuesta, pero al final no le pregunta nada. Y una cosa, cuando alguien pregunta, es porque ya está interesado. No lo tenemos que convencer. Si alguien ya preguntó, es porque quiere comprar. Nada más que usted le ayude a que ellos compren. ¿Sí me explico? Hay que tener eso en la mente. No es como antes, por ejemplo, yo antes me iba por un sector y iba hablando de negocio en negocio, y pues uno tenía que hablar y dar testimonio y convencerlo y decirle, y entonces la gente, sí, yo sí quiero el producto. Y habían otros que no. Pero en las redes sociales, el que a uno le escribe, ya quiere. Entonces, si yo tengo eso en la mente, eso me va a ayudar mucho para adelantar trabajo. Porque hay gente que piensa, no, es que no lo logré convencer. Ya la persona tiene 50% porque le dio clic a su publicación. Falta que usted le envíe y cierre la venta. ¿Sí? Bueno, en Instagram no vamos a hablar. Lo de las páginas de Facebook, esta es una de mis páginas que ahorita se las voy a mostrar, es de manera más profesional, y lo mejor es que podemos invertirle para ganar. Hoy un amigo nos compartía que el día lunes hizo una publicación y le pagó $5. Y de esa publicación, hoy entregó a 4 clientes y vendió por... A 4 clientes le entregó base y polvo, o sea, como 8 productos. Más, tuvo una clienta de otra ciudad que hizo la compra en línea como cliente admirable y fueron como $170 de compra, solo con inversión de $5. Entonces, pues espectacular, ¿sí? El WhatsApp, bueno, seguimiento y cierre, el WhatsApp debe estar siempre activo. Algo que no les recomiendo, que hay gente que lo tiene, es que tienen un número de llamada y un número de WhatsApp. Yo no les recomiendo eso. Si usted tuvo un WhatsApp y le tocó cambiar el número, cambie el número, que su número de teléfono sea el mismo de su número de WhatsApp. Porque a veces eso genera desconfianza. Yo llamo a alguien que me está escribiendo por WhatsApp y lo llamo al número y no me contesta, algo está escondiendo. ¿Sí me explico? Entonces, el mismo número de WhatsApp con el mismo número de teléfono. Foto de perfil igual o similar a la de las redes sociales, ¿sí? El número de WhatsApp igual al de las llamadas. Los estados de WhatsApp es otra herramienta, pero poderosa para poder vender los productos. Y las listas de difusión. Un tip aquí en lo de WhatsApp es que toda persona que a usted le escriba interesada en el producto, interesada en el negocio o que medio le preguntó, agréguelo al WhatsApp. Y tratar de que ellos también nos agreguen. ¿Cómo hacemos nosotros? Un tip. Le decimos, amigo, no sabe que ahorita no va a comprar, es para el próximo mes. Bueno, tranquilo. Yo estoy pendiente el próximo mes. Pero agregue mi número, porque yo envío promociones para que le lleguen mis promociones. Entonces la gente ahí agrega el número de nosotros. Y cada que yo subo en estado de WhatsApp o envío una lista de difusión, sí le va a llegar. ¿Y cuáles son las promociones? Pues que le invito a una limpieza facial en el centro de negocios o cualquier cosa uno envía. Pero es para que la gente nos agregue y nos vea los estados de WhatsApp, ¿sí? Bueno, aquí alguna de las fotos de las entregas que hacemos o envíos. Esto siempre lo hacemos y si motivamos en nuestros grupos de WhatsApp, es como una adrenalina subir la foto de la venta de los productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues uno le envía, principalmente esto es para enviar a los grupos de WhatsApp o también cuando un cliente me pregunta, yo le envío estas fotos que hacemos entregas personales y que también realizamos envíos. Entonces es importantísimo usted tomarse la foto. Hay gente que le da vergüenza. Ay, no, pero es que para tomarme la foto. Ay, que es que el cliente no quiso. No importa, mire, yo siempre le digo a los clientes que se dejan tomar la foto, yo le digo, yo le pongo una carita, no se preocupe, y no es para publicarlo en las redes sociales, sino que es para mi grupo de distribuidores. Bueno, perfecto. Y hay otros que se emocionan, uno le dice, ¿qué? ¿Una foto? Claro que sí. Y bueno, así lo hemos hecho siempre, ¿no? Entonces, bueno, quiero dejarles de compartir esta parte, para que puedan ver la parte de cómo podemos empezar a publicar. Yo quiero abrirles... ¿Estás usando mi celular? Sí, un segundo. Ya. Quiero compartirles en un Facebook cómo hacer una publicación en la parte del Facebook, de las redes sociales, y cómo también hacemos una... de la página. Entonces ahorita me voy a agregar un grupo, inclusive me voy a hacerles una publicación para que puedan revisar y mirar cómo es que lo hacemos. Todo es constancia. Hay respuestas que ya están diseñadas que las podemos
O sea, que usted puede diseñar una respuesta, pero todo parte siempre de la parte de ingeniárselas también de cómo cerrar la venta y de cómo aprovechar. ¿Está usando esto? Ya. Entonces voy a compartirles aquí desde mi celular para que puedan ver cómo hacemos una publicación. Manuel, no sé si vamos bien hasta ahí. Si ven el celular, si... ¿Todo va bien? Ah, perfecto, chévere, chévere. Entonces, bueno, mire, este es mi celular. Aquí se los estoy mostrando para que puedan ver. Entonces, mire, les voy a mostrar aquí. Principal, algo que les voy a mostrar primero es que yo no nada más manejo un solo Facebook, sino que manejo varios. Bueno, en este caso aquí tengo cuatro Facebook. Todos están a mi nombre. Este que está aquí, el que está aquí en la foto de en la Torre Eiffel, es el Facebook que toda la vida yo he manejado. Pero he abierto otros, este que está en el de Dubai es otro, este que solo dice Anderson, que están unas personas brincando, es otro, y este que se llama Lee es otro Facebook. Si yo tengo varios Facebook, tengo una oportunidad, o sea, varias oportunidades de poder distribuir. ¿Qué les recomiendo yo? Trabajen su Facebook original, créense otros para que también tengan más posibilidad, y si usted tiene el Facebook de su papá, de su tío, de su primo, que se lo pueda prestar y usted lo pueda trabajar, también es otra opción. Cuando nosotros empezamos con las redes sociales, yo me acuerdo que le dije, mamá, présteme su Facebook. Ella me lo prestó y empecé a vender por allí. ¿Y qué pasaba? Pues como el Facebook de mi mamá es nombre de mujer, yo lo que le decía era a los clientes, les decía, ay, pero no, la señora me dijo. Entonces yo que decía, no, es que mi hijo es el que va a ir a entregarle. Y entonces así tranquilamente lo pueden hacer. Hay gente, bueno, por ejemplo, en Venezuela casi nadie usa Facebook, allá la red social más de más auge es Instagram, entonces me prestaban un Facebook tranquilamente porque casi no lo utilizan. Entonces, bueno, mire, les voy a hacer un ejemplo de cómo poder publicar. Este es uno de los Facebook que yo manejo, que es adicional al que yo tengo, ¿no? Ahí me salen publicidades, de todo. A veces, como uno está metido en tantos grupos, pues sale de todo, pero pues no le presto atención. Ya va aquí. Llamé a Marta Catota, que me estaba llamando. Ok. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Póngale atención. Quiero agregarme a grupos. Entonces, aquí donde está la lupa, yo voy a poner grupo. Vamos a hacer un ejemplo de Medellín, que es donde es Manuel. Entonces, coloco Medellín, le doy buscar, y aquí donde dice grupos, me meto en grupos. Como yo no soy de esa ciudad, pues todos los grupos me salen para agregarme, ¿no? Si yo coloco aquí Quito, ya estoy casi en todos agregados. Pero ahí me van a salir. Así de estos grupos, me voy a agregar de 10 a 15 todos los días. Si están apuntando, esto es tarea que deben hacer. Todos los días agregarme de 10 a 15 grupos. Hay gente que se pregunta, ¿pero habrán tantos? Hay muchísimos grupos. Usted puede tener mínimo 500, de ahí para arriba lo que quiera, pero mientras más tengo, más posibilidades voy a tener. Entonces, ¿cómo me agrego? Dice Medellín Vende Ya, me agrego. Aquí, mire, por ejemplo, a veces van a salir que le preguntan a uno cosas. Mire, por ejemplo, aquí. ¿Sabía que el administrador de no sé qué? Ustedes respondan las preguntas. Yo a todas les coloco OK. Primer lugar, ta, 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 enviar para que me puedan aceptar. Si a alguien le dicen, ¿y qué? ¿Por qué se interesa meterse en el grupo? Y entonces usted colóquele para comprar y eso lo aceptan rapidito, ¿no? Si usted le pone para vender, ay, no, como que. Entonces le pone, no, es que quiero comprar. En todos colóquele así, quiero comprar. ¿Y qué vende o qué compra? No, es que quiero comprar. Y ya rapidito lo van aceptando en los grupos. Entonces así me voy a agregar de 10 a 15 grupos todos los días. Ok, esta es en la parte de los grupos. Si yo me meto aquí en mis grupos, por aquí sale grupos, aquí me va a salir todos los grupos en los que yo estoy. Mire, por ejemplo, en este tengo más de 268 grupos y aquí me salen todos los grupos, ¿sí? Entonces, un ejemplo. Yo quiero publicar en este Compra y Ventas Quito. Me meto ahí en ese grupo. Dice, escribe algo. Este es el que yo les digo, iniciar conversación. Ya va para colocar algo aquí. Ok. Iniciar conversación. Entonces, yo quiero publicar de las bases del maquillaje. Entonces, aquí en este, si ven este teclado negro, en la parte de abajo dice Swift Key. Este es el teclado que les digo que se tienen que descargar. Ahorita les voy a mostrar la aplicación para que vean cuál es y se lo descarguen.
porque es una muy buena herramienta. Mire, yo aquí puedo guardar varios textos. Mire, aquí dice, hola, ¿qué tal? Gusto saludarte para el sistema digestivo. Buenos días, les saluda Anderson Díaz, asesor de Seitum. Tengo varias respuestas guardadas, pero vamos a hacer un ejemplo para hacer una publicación. Por ejemplo, vamos a publicar esta que dice crecimiento acelerado. Esto es una publicación para vender el champú y la mascarilla. Y yo tengo ahí el texto ya lo tengo definido. Esto es un trabajito que hay que hacer. El marketing digital principalmente es como tener todo ya ordenado para poderlo hacer. Entonces, yo me voy aquí, me meto en mis fotos y si le doy aquí, me van a salir los álbumes que yo ya tengo. Yo ya tengo un álbum que se llama Cabello y tengo ahí algunos ejemplos de publicaciones. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con este. Ya le pongo la foto y lo publico. Esto es hacer una publicación en un grupo. Como esto es un grupo que está como, tiene que ver el administrador si me admite o no la publicación. Puede que se me la admita o pueda que no, no importa. Pero como yo todos los días tengo que publicar en al menos 60 grupos, pues tengo trabajo para hacer. No importa si en uno me aceptan. Si usted se pone a ver, luego ya se le hace automático. Publico aquí, me meto en el SwiftKey, busco el texto que yo ya le coloco y publicar. Publico en varios grupos. Por ejemplo, mira, aquí ya me salió la publicación. ¿Qué tengo que hacer? Le puedo comentar a la publicación para que se posicione un poco. Le puedo comentar un emoji o le comento el WhatsApp para que ya lo tenga. Entonces, ahí voy haciendo. ¿Cuántas veces tengo que publicar así en los grupos? Debo publicar al menos en 60 veces al día. Antes, las mejores horas eran en la mañana, al mediodía y en la noche, porque era la gente donde se metía a las redes sociales. Pero ahorita, pues, todos estamos en la casa, entonces como que todos los días son buena hora. Pero muy temprano en la mañana sí es bueno publicar. Entonces, así voy compartiendo yo en los grupos. Me meto en otro y hago la publicación del grupo. Esto es grupo por grupo. Ahora, yo quiero compartir en los grupos. Por ejemplo, yo me meto en mi perfil y dentro de mi perfil yo tengo algunas publicaciones. Por ejemplo, esta chica. Ella es una empresaria que es de aquí de Ecuador, vive ahora en México y yo la conozco y bajó 40 kilos de peso con los productos. Yo le doy aquí en esta partecita donde dice compartir y me dice compartir en tu historia, en la historia de una página. Aquí donde dice compartir en grupo, le doy compartir en grupo. Y me salen todos los grupos en los que yo estoy. ¿Cuántos debo para que no me bloqueen? Máximo 10. Máximo 10 en la mañana, 10 al mediodía, 10 en la noche o 20 en la noche, que es buenísimo, para poderlo aprovechar. Y ahí lo hago. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y lo dejo hasta ahí. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahí donde quedé. Yo puedo también hacerlo por grupos, por ciudades. Por ejemplo, Esmeraldas. Y me salen los grupos que tengo en Esmeraldas y si comparto allá, si quiero vender allá. O Guayaquil, si estoy en algún grupo de Guayaquil, entonces me salen los de Guayaquil y yo comparto en esos, ¿sí? Pero es desde una publicación que ya hice desde mi muro. Esa es la segunda, compartir en los grupos, ¿sí? De manera, todo esto es gratis. El que quiere arrancar, que no sabe nada, con esto puede arrancar y puede empezar a tener muy buenos resultados. Tenemos una empresaria ahorita en Bucaramanga que es como cuarto o quinto nivel de nosotros, y se ganó el mes pasado el bono novato. En el mes de febrero se ganó el bono novato del primer lugar de Bucaramanga. Y ella lo está haciendo así por medio de... Porque lo que ha aprendido es ahorita... Hasta ahorita va a aprender la parte paga. Pero todo lo ha hecho así de manera gratis. Por ejemplo, alguien me pregunta, vamos a suponer. Alguien me preguntó un comentario. Y yo ya quiero ir a responderle. Yo aquí ya tengo la respuesta. Por aquí está... Para que la vean un poquito, mire, aquí dice, estimada, un gusto saludarle, siempre hay que tener respeto, buenas tardes, buenos días. Así nada más la gente diga, precio, ¿cuánto vale? ¿Y por qué no dicen el precio? No hay que ponerse a pelear con nadie. A mí a veces me ponen la publicación, ay, pero en vez de decir el precio y que no sé qué más, no, a mí no me interesa. Con todo gusto le envío un mensaje interno y por mensaje interno le pongo su respuesta. Ya si no quiso comprar, no importa, yo no me engancho con nadie. Es clave no engancharse con nadie. ¿Por qué? Porque si usted se pone
ahí a formar polémica. No, yo no hago, me voy a detrás de los que sí quieren. Kit capilar, bueno, que tiene los beneficios, ya va. Que tiene los beneficios, que vale 18,50, es el precio de aquí, la mascarilla tanto, total. Hago entregas a domicilio, ¿en qué ciudad se encuentra, amiga? De una vez, ¿en qué ciudad se encuentra? No, yo estoy en Quito. Perfecto, maravilloso. Yo siempre les digo así como que, wow, maravilloso, porque yo también estoy en Quito. O si me dicen, no, estoy en Guayaquil, maravilloso, porque en Guayaquil yo también le puedo entregar. Siempre hay que manejar, pues, esa, como esa emoción siempre a la hora de responder, ¿sí? Y siempre tener claro qué es lo que yo quiero, que mi intención es que la gente me compre y me diga que sí y empezar. Ahora el marketplace, estos son los grupos. Hablamos de grupo por grupo o compartir en los grupos. Hay otra opción, casi no la usamos porque el detalle es que se mezcla con el marketplace y no nos gusta. A ver, vamos a conseguir un grupo para que ustedes vean, porque hay gente que dice, ah, por aquí es más rapidito. Sí, puede ser, pero se nos confunde con el marketplace. ¿Qué vendes? Le doy aquí en qué vendes, pongo precio, pongo el título, la ciudad y lo comparto en los grupos, en 10 grupos a la vez. Puede ser, pero es que me confunde con el marketplace y luego pueden como que objetarme el marketplace y no es lo que me conviene, ¿sí? Pero entonces, para que tengan una idea. Ok, ahora vamos con el marketplace. El marketplace es esta casita que les mostré hace rato, ¿sí? Esa casita. Es el Mercado Libre de Facebook. Entonces aquí dice vender, local, vehículos, alquileres. Yo le doy en vender. Le va a salir artículos, vehículos, propiedades y en algunos salen empleos. Este de empleo sale cuando usted tiene asociado a su Facebook una página. Y en la página hay una opción de colocar empleos para conseguir distribuidores. O bueno, para ofrecer un empleo, pero yo lo uso para conseguir distribuidores. Entonces le va a salir esta. Si no, le doy aquí en artículos. Y aquí me va a salir agregar foto. Vamos a suponer un ejemplo. Yo quiero, vamos a hacer este, que es del kit aclarador. Sale una persona. A veces estos antes y después no nos los permiten, pero a veces sí. Cuando pega la publicación, que le empiezan uno a preguntar, es maravilloso. Aquí solo se pone una foto. ¿Por qué? Cada foto puede ser una publicación nueva. Entonces, si yo aquí coloco 4 fotos, desperdicié 3 de otras nuevas publicaciones. Título. Entonces usted le puede poner aquí. Elimina, pero entonces en vez de estar ahí, le coloca un 1. Elimina. En vez de la A pone un 4. Manchas. Y ponemos aquí este. Elimina manchas. Para siempre. Un ejemplo así. Le puede poner un emoji, cual lo que usted guste, ¿no? Una carita, si quiere, le puede poner. Precio. ¿Qué precio le colocamos? No le colocamos el precio de los productos. Le colocamos, a ver, le colocamos 1 o le colocamos 2, así, para que la gente nos pregunte el precio. Categoría. Esto es lo que le hablaba al principio. Salen varias categorías. Hay una que se llama salud y belleza. No necesariamente usted lo debe colocar allí. Usted lo puede colocar en cualquiera. En ropa y calzado para hombres. No pasa nada. Jardinería, en lo que quiera, lo puede publicar. Estados, nuevo. Marca no es necesario. Tamaño no es necesario. Ubicación, importante la ubicación. Miren, aquí a mí me sale la ubicación de Quito, donde yo vivo, por el Parque La Carolina. Pero yo lo puedo mover. Lo ideal de esto de la ubicación es que yo lo acerque lo más a una calle, lo más posible ahí y le doy a aplicar. Pero supongamos que usted dice, bueno, no, yo no quiero publicar en Quito. Yo quiero publicar en otra ciudad. Entonces, tranquilamente me alejo y me va saliendo el mapa. Y yo digo, no, ¿sabe qué? Yo quiero publicar en una ciudad que se llama Ambato. Lo muevo aquí. Y ahí me sale la ciudad de Ambato. ¿Qué va a pasar? Que a las personas de Ambato le va a salir mi publicación. Ustedes están en Colombia, entonces dicen, no, yo quiero publicar en Medellín, no, yo quiero publicar en Bogotá, yo quiero publicar en Pasto. Ustedes mueven en la ciudad. Solamente es permitido dentro del país donde ustedes están. Entonces, ahí lo puedo mover. No, sabe que yo quiero es mejor en Quevedo, en esta ciudad de Quevedo. Chévere, perfecto.
Entonces usted lo coloca ahí, vamos a hacer un ejemplo aquí, lo vamos a poner aquí igual aquí en Quito, aplicar. En la descripción yo no coloco nada. O de repente entregas a domicilio, pero entregas a domicilio. Si ustedes quieren, le pueden poner un texto ahí, pero esto no influye mucho porque la gente normalmente no lee esa descripción. Si usted se la coloca, chévere, y si no, pues no pasa nada. Etiquetas no le coloco, ofrecer envío le coloco que sí, le doy siguiente. Y ojo aquí, ojo, me sale Marketplace y me sale seleccionar varios grupos. No los voy a seleccionar porque entonces desperdicio los otros grupos. Solo lo dejo, a mí me ha funcionado, solo dejarlo en Marketplace. Le doy publicar y ahí ya me sale. Dice publicando, publicando, activa. ¿Cómo hago yo para saber si sí se me activó? Yo lo que hago es que cierro la aplicación, vuelvo a abrir, me meto en el Marketplace, me meto en tú, en la carita que soy yo, tú, tus publicaciones, y ahí me salen las publicaciones que yo he hecho. Mira, aquí está, y me dice activa. Aquí pueden ver, mire, yo tengo aquí una publicidad para el Terigio, porque recomendamos el OmniPlus para eliminar el Terigio, entonces pongo ahí la publicidad y me pregunto. Crece tu cabello. Por ejemplo, esta del terigio. Aquí puedo ver la publicación. Es un ojo con un terigio. Ahí las personas que me han escrito, unas me han comprado, otras no, otras posponen, lo que sea, pero ahí lo voy haciendo. Estas publicaciones que yo hago tienen un tiempo de 7 días. O sea, yo la publico y me dura 7 días. A los 7 días yo puedo renovar la publicación. Eso es muy bueno porque yo pongo la publicación y la renovo. Cuando yo la renovo, como que me vuelve a salir arriba y me empiezan a preguntar. Por ejemplo, vamos a ver si esta la puedo renovar. Esta no me sale para renovar todavía. Pero yo también la puedo editar de ubicación. Eso también me activa las publicaciones. Editar, por ejemplo, le doy a editar aquí. Aquí dice Calderón. Y yo digo, no, ¿sabe qué? Vamos a poner esta publicación. Vamos a ponerla en Ambato. Me voy a Ambato, lo acerco. Le doy a aplicar y le doy guardar. Ahí como que yo volví a activar la publicación. ¿Cuántas publicaciones debo hacer en Marketplace para tener resultados? Debo hacer al menos publicar de 10 a 15 fotos diferentes todos los días. Una regla del Marketplace es que no puedo publicar fotos iguales. Si yo voy a intentar publicar esta del ojito, me va a decir foto duplicada. Entonces no la puedo publicar. Si yo agarro y le pongo una letra, le pongo un emoji o algo, la voy a poder volver a publicar. A veces publicamos, entregando el producto, lo publico en Marketplace y ahí también me lo acepta. Entonces esta herramienta de Marketplace, ¿qué sucede? Le van a escribir de esta forma. Si yo me voy aquí al Messenger, en el Messenger me va a mostrar las publicaciones que me han escrito en el Marketplace. Y aquí me van a salir. Por ejemplo, mire esta del ojito. Normalmente, bueno, este sí preguntó normal, pero normalmente le sale un mensaje así que dice, sigue disponible. La persona no es que escribió eso que dice, sigue disponible. No, es una tecla que le hunden nada más que están interesados y a mí me llega ese mensaje. Porque muchas veces nos pasaba un error de que la gente decía, sigue disponible y la gente le ponía, sí. Y no escribía más nada, no. Usted tiene que enviarle la respuesta. Mire, por ejemplo, aquí le envié, es un producto que tiene más de 87 nutrientes, que vale 47.50. ¿Usted dónde se encuentra? Es muy efectivo y le pongo otra vez, ¿en qué sector se encuentra? ¿No me ha respondido? No pasa nada. Hasta con que encuentro personas que sí me responden. Entonces, importantísimo saber que esto no es que si le dicen sí y usted vaya a contestar nada más, sí, no, hay que elaborar la respuesta, le puede enviar fotos. A veces tenemos resultados también del terigio y ahí. Por ejemplo, este no me ha respondido. De repente yo le puedo agarrar y enviar una foto. Yo tengo un álbum aquí que se llama del terigio. A ver. Y esta chica es un resultado de mi red, que ella mejoró lo del terigio y le envío. ¿Quién quita? Y ahí sí me responda, ay, ¿cómo es lo del terigio? Entonces ahí lo voy haciendo. Ese es el Marketplace, ¿sí? 10 a 15 fotos todos los días para tener resultados en Marketplace, ¿sí? Mire, por ejemplo, aquí Caterine hizo esta venta. Fueron 6 productos a una vecina.
O sea, vecina porque vive aquí como a dos edificios donde vivimos nosotros y le vendió los productos. La contactamos por internet, por publicidad paga, entonces maravilloso. Entonces, bueno, miren, hasta aquí llevamos grupos de venta, el marketplace que es de manera gratuita, ¿sí? Clave hasta aquí. Esto lo puedo hacer ya de manera gratis. Si apuntaron allí, pueden empezar. ¿Cómo encuentro fotos? Hay gente que me dice, ay, pero se me acabaron las fotos, ¿cómo las encuentro? Esto lo aprendí yo hace poquito. Yo antes me iba a Google y buscaba una foto y a veces me ponía a hacerla, pero es perder tiempo. Ya las fotos están. Usted se mete aquí en el buscador y vamos a poner kit aclarador Seitu. Miren, y si me voy a fotos, miren todas las fotos que salen. Mire, sale hasta una mía. Miren, kit aclarador. Entonces usted ahí tiene fotos para escoger las que quiera. Ya hechas, ya con, mire, por ejemplo, esta foto que está aquí, a ver, no. Ya hechas con resultados, bonitas, feas. Por ejemplo, mire, esta foto que está aquí, la tomé yo, esa es mi mano. Pero alguien la agarró y le puso arriba aquí de aclarador, Seitu, y ya la está utilizando. Entonces ahí puedo encontrar todas las fotos que yo quiera. No, que yo quiero es kit aclarador, podemos poner kit acné, Seitu, mire, fotos. Y ahí me salen todas las fotos. ¿Ven? Entonces no hay problema de dónde encontrar fotos. Salen muchas. Entonces es impresionante la cantidad de fotos. Hay unas que les va a pasar, ay, publiqué en el marketplace esta foto y se la vi a alguien y sí la tenía publicada. No, pues a veces no sé por qué, pero hay gente que se la aceptan y a otros que no. Pero entonces sí es importantísimo saber eso, ¿no? En la parte de Seitu, esta es la parte gratuita. Ahí lo puedo ir viendo. Voy a hacerles la parte ahora, bueno, hay una aplicación, se las voy a mostrar por aquí, la aplicación esta que está aquí, no, es que no la alcanzan a ver, esta que está aquí se llama SwiftKey, una que está, no sé si alcanzan a ver ahí que dice SwiftKey, esa es la que hay que descargar. Hay otra aplicación que hay que descargar que es la que se llama InShot. Esta InShot me permite editar las imágenes. Por ejemplo, si quiero, vamos a hacer un ejemplo, si quiero editar esta imagen y yo le quiero poner mi número, le doy en texto, le pongo mi número y ya la edité. O yo quiero, no sé, cambiarle otra cosa, ponerle algo que mejora tus defensas, algo diferente, ahí lo puedo hacer en esa que se llama InShot, ¿sí? La del teclado, el teclado inteligente, que es este que está aquí. Y también, bueno, principalmente el teclado, este administrador de páginas es importantísimo porque es donde yo tengo mis páginas, las páginas de Facebook, que ya les voy a enseñar cómo se crea una página de Facebook, es muy sencillo. Les voy a mostrar aquí desde el celular puedo aquí darle en páginas y darle crear. Y aquí ya me sale empezar. Mire, el Facebook lo guía uno. Producto, servicio, el nombre de la página. Yo pongo cosmética orgánica, cosmética natural, nutrición. Ahí de cada quien. Algo importante es que la página debe llevar un nombre que sea fácil de uno acordarse. No un nombre que uno casi no lo pueda pronunciar. No, fácil de acordarse. Por ejemplo, la mía se llama Cosmética Orgánica Ecuador. Y creé otra para otro lugar, Cosmética Orgánica México. Cosmética Orgánica, entonces puede ser Cosmética Natural, Nutricosmética. Nombre es fácil que se pueda uno acordar, ¿sí? Pero quiero mostrarles aquí, le voy a mostrar desde la computadora, cómo podemos nosotros crear una página, ¿sí? A ver, miren, voy a compartirles otra vez. Esto es todo hay que irlo haciendo así. Ya va. Que no está abierta. Vamos a abrir aquí un momento. Compartir. Y abrimos el internet, que es este. Ya. Entonces, aquí les muestro yo. Este es mi Facebook, ¿no? Entonces, aquí dentro de esta página de Facebook, es mi Facebook normal. Aquí están las páginas. Si usted se mete aquí también, puede crear páginas.
donde dice crear página, en esta verdecito, le doy crear página y la creo. Es muy sencillo. ¿Qué hago yo para nutrir las páginas? ¿Qué significa? Agregarles información. Yo lo que hago es que, por ejemplo, si es de Seitú, me meto en la página de Seitú, en la original de Seitú Cosmética, que es esta que está aquí. Tiene 164 mil me gusta. Entonces, yo aquí me meto. Y lo que hago es que de ahí me copio la publicidad. Ah, perfecto, ya había cargado. De ahí me copio la publicidad. Ellos hacen, OmniLive hace la publicidad. Lo único que yo hago es que le copio la foto. Miren, por ejemplo, está tan chévere. Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago es que me meto, me guardo la foto. A ver, me guardo la foto. Le doy guardar imagen. El texto lo copio. Y me voy a ver. Y me voy aquí. Ahora me voy a mi página. Vamos a hacer esta cosmética al día. Esta fue una que creé en una capacitación en el centro de negocios y ahora la utilizo para contactar personas. Inclusive a través de esta página hoy inscribí una empresaria en México. Entonces, ¿qué hago? Me voy a las fotos. A ver, por aquí tuvo que haber quedado descargada la foto que esta. Selecciono la foto, le pego, pero como aquí hay un link, encuentra los diferentes tonos, entonces aquí yo le pongo WhatsApp. WhatsApp con todo, porque si es en otro país, pues ahí me pueden preguntar. Y le doy publicar. Y así yo lo que hago es que me copio, a veces hago publicidades de las que uno encuentra fotos, así como las que le mostré ahorita, pero casi siempre estoy actualizando la página, es con lo mismo de Seitú. Ya Seitú nos da todo, yo lo que hago es ir colocando. Inclusive, mire, aquí le coloqué la misma portada que tiene Seitú y así sucesivamente. Ahora, yo quiero vender producto con publicidad paga, que es otra herramienta que nosotros hacemos. Yo lo que hago es esto. Vamos a suponer que vamos a hacer esta publicación, esta que está aquí de los labiales. Miren, hay productos que son más efectivos para promocionar. Por ejemplo, yo no publico ni en Marketplace ni en los grupos el Biocross. Porque el Biocross es un producto que se vende, pero es hablando con la gente o con el cliente. Nadie va a buscar un energizante en las redes sociales. Pero sí van a buscar un maquillaje, sí van a buscar para bajar de peso, sí van a buscar para la potencia sexual, buscan muchísimo. Sí van a buscar para las líneas de expresión en las redes sociales. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo creo yo el público en las redes sociales? Fíjense, cuando usted crea una página, le va a salir una parte aquí que dice promocionar publicación. Le doy aquí donde dice promocionar publicación y aquí me va a salir algunas cosas que son para pagar mi publicidad. Miren, tips para que apunte. Estas dos opciones que le aparecen aquí, conseguir más personas que reaccionen a tu contenido, lo comenten o lo compartan, no nos interesa. Me interesa es chatear con clientes potenciales, entonces selecciono este que está aquí. Hay un mensaje de bienvenida que nos ofrece la página. Dice editar mensaje de bienvenida. Yo le doy ahí. Y aquí salen unas opciones. Estas opciones yo las elimino. ¿Por qué? Porque cada que una persona que se mete a mi página y le da clic en estas opciones, Facebook me descuenta dinero. ¿Qué hago yo? Yo las elimino. Y si, por ejemplo, aquí yo puedo modificar el mensaje de bienvenida. Por ejemplo, si estoy publicando para afiliar, le puedo colocar aquí... ¿quieres afiliarte a Seitú? Ya, para que cuando una persona le dé clic a la foto en la publicidad, de una vez le aparezca este mensaje. La persona me dice sí, perfecto, y yo ya empiezo a hablar con ella. Bueno, miren, esta es una publicación, este es un público que no sé si lo ven allí, que es un público que cree para afiliar personas en México. Lo puse en varias ciudades donde sé que hay tienda y algunos intereses que están por aquí. Pero bueno, ya vamos a crear uno para que vean.
Aquí dice ubicaciones automáticas. Le cierro y nada más dejo que sea solo Facebook. Messenger no, ni Instagram. ¿Por qué? Porque si no se me va a dividir el dinero que coloco y a mí me interesa es más por Facebook. Por Instagram o por Messenger es muy bajo. Entonces yo, a mí me interesa que salga en Facebook, ¿sí? Aquí está la duración, cuánto dinero le quiero colocar. En Colombia tienen una opción que pueden hacerlo con tarjeta de crédito si tienen, y si no, pueden crear la publicidad y Facebook le da un código para que usted vaya y pague directo. Es una muy buena herramienta que tienen en Colombia, que aquí no la tenemos. Aquí obligatoriamente tiene que ser con tarjeta de crédito o débito. Allá tienen esas opciones que cualquier duda, pues ahí de repente es seguir el proceso que le manda ahí. Dice pagar en donde en efectivo, PS, algo. Y ahí ustedes siguen el proceso, van y depositan y eso se les carga a la cuenta de ustedes. Por aquí, por este lado, crear público. Entonces yo le doy aquí crear público. El nombre es, vamos a hacer el ejemplo, afiliación Seitu. Vamos a poner afiliación Seitu Colombia. ¿A quién le voy a mostrar la publicidad? Si yo quiero solo a mujeres, está bien. Lo puedo poner solo a mujeres o solo hombres o a los dos. Hay publicaciones que uno solo coloca mujeres, pero yo en casi todas pongo hombres porque a veces publico para las líneas de expresión y militares, hombres nos compran. O le sale la publicidad a un hombre y dice, ay, para que mi esposa emprenda. Entonces también. La edad, esto de la edad depende mucho de qué producto estoy publicando. Si yo estoy publicando un producto para las líneas de expresión, ¿a qué edad salen las líneas de expresión? Después de los 25, después de los 30, es a las personas que les va a interesar. Entonces yo aquí, si es para las líneas de expresión, le coloco la edad que salga. 30, perfecto. Pero como ahorita es para este de afiliación Seitu, de los 20 a los 45, o le puedo poner un poquito más, 50 o 55, para que sea de afiliación de Seitu. A ver, entonces, dice aquí, bueno, aquí salen las ubicaciones. Las ubicaciones son en qué ciudad quiero yo colocarlas. Entonces, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a eliminar esta que aparece aquí. O bueno, vamos a darle ubicaciones. Por ejemplo, yo quiero publicar en Medellín. Medellín, Sucre, no, Medellín, Antioquia, Colombia, este. Me sale siempre un radio así. Yo elimino ese radio porque es mucho mejor solo la ubicación. ¿Qué otras ciudades hay por allí? Bueno, hay Itagüí. Entonces, vamos a ver si sale aquí. Itagüí, Antioquia, Colombia. Le quito esto y ya me queda la ubicación ahí. No, yo quiero aprovechar esta ubicación. Mire, aquí dice de Río Negro, de donde es Gloria Acevedo, creo. Entonces, vamos a ver si me sale Río Negro, Argentina, Río... Hay que ver, porque a veces pasa que ponemos Río Negro y mire, me manda para Argentina. Entonces, vamos a ver si me sale, si coloco Colombia, aquí está. Y le doy solo ciudad actual. No, yo quiero aprovechar esta publicidad también para que me salga en Barranquilla. Como es de afiliación de Seitu, coloco Barranquilla. Atlántico, creo que ese es el... Igual lo coloco aquí y así voy haciendo, ¿no? Vamos a dejarlo hasta allí, pero usted puede poner varias ciudades. Aquí me salen unos intereses. Como es para afiliar a Seitu, yo coloco, miren, cosmetóloga. Esto de Banco Pichincha es como para que le salga a personas que trabajen en el banco. Peluquería, cosméticos. Si yo coloco aquí, un ejemplo, enfermera. Una enfermera también le puede interesar afiliarse a Seitu. Entonces le pongo aquí enfermeras. ¿Qué otra persona? Spa, yo creo que ese ya lo tengo agregado. Spa. Y así voy agregando. ¿Cuántos intereses debo agregar? 10, 12, no muchos. Miren, aquí dice, el tamaño de tu público es definido, bien hecho. A 1.800.000 personas puedo llegar. Le doy guardar al público. Entonces va a aparecer aquí. Seitu, Colombia, afiliación, las ciudades que puse, todo. Esto debo de seleccionar aquí. Una clave aquí, la publicidad solamente la tengo que hacer de un solo día. Si yo pongo 4, los primeros 3 días casi no va a tener resultados y el último día me van a abarrotar de mensajes. Si yo lo pongo diario, o sea, todos los días un día, ese mismo día yo puedo tener resultados con la publicidad paga.
Y aquí pues también depende, mire, si usted pone un dólar, que son 3.000, 4.000 pesos allá, puedo llegar de 1.100 a 3.100 personas. Les recomendamos siempre colocar de 3 o 5 dólares. 3 dólares, mire, de 2.700 a 7.000 personas. Si le coloco 5, pues mire, puedo llegar hasta 12.000 personas. Y aquí el método de pago, aquí es donde a ustedes en Colombia les va a salir una opción que pueden pagar uno efecti, o si tienen tarjeta de crédito, pues lo hacen directamente con la tarjeta de crédito. Todo lo que usted coloque aquí es lo que Facebook le cobra. Nunca me ha pasado, ay, que Facebook me cobró de más. No, para nada. Entonces es importante esto. Aquí me da unos ejemplos de cómo va a salir, si en la computadora cómo sale, si en las noticias de celular cómo me sale. Bueno, aquí está en Facebook Historias, de repente cómo sale, pero de ahí casi no nos preguntan. Nos preguntan más que todo es del celular, de aquí. Porque la mayoría de gente, aquí le doy promocionar, luego de que le doy promocionar me va a salir que está en revisión y se tarda una hora, dos horas en que se apruebe, y ahí, a partir de que le aprueben, le van a empezar a preguntar. Entonces, bueno, vamos a cancelar este anuncio, que es un ejemplo nada más. Ahora, yo quiero publicar, aquí hay una parte que se llama bandeja de entrada, que en esta bandeja de entrada es donde me van a escribir las personas interesadas. Quiero que vean un ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver. Miren, por ejemplo, esta publicidad yo la hice para México. Le envío el texto. Este es un texto que yo me hice, que Seitu Cosmética es una línea botánica, orgánica, hipoalergénica. Hay cuatro formas de ganar: venta directa, comisiones, bonos. Nosotros le capacitamos. La inscripción vale 499 pesos, que le viene dentro de la aplicación, la afiliación. ¿Esto cuándo le gustaría iniciar? Entonces está bueno, me dice, pues no sé, esta fue una así como apática. Sin embargo, le envié el link por si quería inscribirse en línea, aprovechara, pero bueno. Pero quiero buscar aquí una que les voy a mostrar ahorita por WhatsApp. Una que se inscribió el día de hoy, vamos a ver si la encuentro, que se llama Norma. No sé si está... No sé si está aquí. Bueno, luego le mandan a uno así mensajes. Hay gente que no les envía y no responden más. No pasa nada. Pero bueno, quiero mostrarles algo. Aquí hay una herramienta que se llama respuestas guardadas. En estas respuestas guardadas es que yo puedo agregar ya la respuesta y ya la tengo ahí diseñada. No necesito usar el teclado, sino que aquí yo ya la tengo. Y, por ejemplo, si yo tengo, mire, México 1, ¿no? Entonces yo puedo, si le doy aquí, ella me va a poner de una vez ahí el texto y le puedo enviar con todo y foto lo que aparece ahí. Vamos a enviarle para que vean, no importa que está ahí. Ve, mire, sale y sale de una vez la foto. ¿Cómo creo las respuestas? Pues le doy a administrar respuestas aquí. Eso lo puedo hacer también desde el celular. Crear respuesta y aquí le coloco el título. ¿Qué respuesta es? Por ejemplo, si quiero colocar una que dice hola, un gusto saludarle, y le coloco ahí la respuesta que quiera, pero esto es un ejemplo para que vean. Yo aquí le puedo colocar que el Facebook ya me coloque el nombre de la persona con la que me escribió, o sea, que en automático me salga. Y si quiero agregar una foto aquí, pues me voy aquí a fotos, vamos a suponer que es esta, y de una vez le agrego. Entonces, cuando yo envío la respuesta guardada, ya le sale el texto, el nombre de la persona y la foto que le envié. Esto es una herramienta muy poderosa porque me permite rápidamente contestarle a las personas. Esto por medio de las páginas, ¿no? Yo también, si me meto en la página, lo que hablábamos hace rato de compartir en los grupos, yo también lo puedo hacer desde la página. Desde el celular, esta parte sí es más rápida. Yo lo puedo hacer compartir desde la página, la puedo compartir en los grupos. Y bueno, aquí me sale un poquito más lento, dice nombre del grupo. Si yo pongo Quito, me sale una y le doy publicar. Esto me ayuda mucho para que vean la publicación, pero también puedan irse a mi página y darle me gusta y todo. Entonces, así también lo puedo hacer. Quiero que vean aquí que Caterine me quería que les mostrara una... A ver, páginas... No, aquí.
Si me voy aquí, por ejemplo, Caterín tiene una página donde la chica hoy una chica le entregó unos productos. Aquí tenemos esta página es de Caterín. Algo que podemos hacer es que las páginas las pueden manejar varias personas. Yo estoy agregado de ahí para que también la pueda agregar, la pueda ver, la pueda manejar. Pero bueno, mira, aquí hacemos publicaciones de este estilo. Para encontrar distribuidores, para invitar a los talleres. Por ejemplo, esta le voy a mostrar una publicación que Caterín todos los días le paga $1 y casi que todos los días vende porque ya tiene definido el público y todo. A ver, esta que está por aquí. Esta. Maquillaje orgánico, Seitú. Miren que usted tiene 1000 veces compartido, 164 comentarios, 177 me gustas y la gente siempre pues está preguntando. Si yo me voy aquí a la bandeja de entrada, ella me dijo aquí para mostrarle una que se llama Pamela Rojas, que esta fue la que le vendió hoy, ¿verdad? Esta fue la que le vendió hoy. Y, a ver, ¿dónde está? Vamos a buscarla por aquí. Pamela, Patricia, Viviana. Es de ayer, ¿verdad? Miren, todo esto, si ven que 2:51 fue que se puso a enviarle a personas. Mira, aquí está Pamela Rojas. Esta chica le preguntó. Esta chica, la foto que les mostré hace rato, fue la que le vendió hoy, ¿no? Entonces, mire, la chica le pregunta. Caterín le pone, buenos días, Pamela. Esta respuesta ya la tenemos guardada. La base es espectacular, trae colágeno, ácido hialurónico, vale tanto. Le enviamos un video, utilizamos mucho las herramientas que envían por allí. Un video, y ella me dice, en Quito. Sí, claro, pero ¿en qué sector se encuentra, mi estimada? Para el tono, con gusto nos envía una foto, ta, 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 ta. Bueno, aquí ella le envía, es que está en Quito, que está por aquí, por una avenida, que pues aquí prácticamente donde vivíamos. Chévere, la base líquida vale tanto, el rubor, porque le dijo, ¿qué otros productos tiene? Y bueno, ahí Caterín le envió otros productos, el delineador, ¿qué precio tiene? Mira, aquí dice que en la República El Salvador, es aquí al lado de la casa. Ah, yo vivo por la Luxemburgo, ese cerquita. Y bueno, aquí le mandó el WhatsApp y ahí empezaron. Sí, por aquí hay, pero deme un descuento. No, le damos un obsequio. Nosotros siempre trabajamos así. Un obsequio es un sobre del producto o la limpieza facial gratis. Entonces, ese es el obsequio. Esta que se llama Pamela es un resultado pues de hoy que nos preguntaron. Y yo quiero mostrarles, bueno, aquí a través del celular, yo hice una publicación en México, ¿no? Que les compartía. Esta publicación que está aquí en México fue en una página, esta que se llama Cosmética al Día. Empecé a pagarle y mucha gente me empezó a preguntar, ¿no? Yo hago esta publicación para conseguir distribuidores de Seitú, para que se afilien por Seitú. Esta la he hecho y he inscrito gente aquí en Ecuador. Hoy me salió mi primera inscrita en México. Entonces, pues es maravilloso, pero se las quiero mostrar para que la vean. Por aquí está, Cosmética, esta. Cosmética al Día, Seitú Cosmética. Esta foto que es la esposa de Walter Sánchez que, con unas chicas con Seitú. Y esta la envío, mire, todo el tiempo pago esta publicidad. Mire, tienen 484 veces compartida. 154 comentarios y la gente me pregunta, les envío, la he usado para México o para otras ciudades. Entonces, bueno, de aquí me contactó una señora que se llama Norma. Entonces, quiero mostrarle porque esto es algo que a mí hoy me ayudó muchísimo en mostrar uno, pues, cómo a veces funciona, no normalmente, a ver, no sé si, ahí sí está. Normalmente a veces uno piensa que es de una vez, que la gente ya de una vez pide. Y resulta que no es así, hay que hacer un seguimiento. Esta señora se inscribió hoy con nosotros. Entonces quiero mostrarles todo lo que hablamos con ella, todo lo que hablé. Ella me escribió directamente al WhatsApp. Me interesa escribirme así, tú, soy de Puebla y me podía explicar cómo se trabaja. La misma respuesta que utilizo. Buenos días, le saluda Anderson Díaz, con gusto, le envío la respuesta. ¿En qué ciudad se encuentra? Le envío este videíto que es... Le envío este otro que le echan agua y a la chica y le envío este que es un video de YouTube.
Muy bien, ¿y cómo le haría yo para pertenecer? Perfecto. Le envió la foto del kit. Perfecto, adquiere la membresía, puede ser en línea o no cobran adicional, 499 pesos. En Puebla sí tenemos tienda o también en línea se puede inscribir y le llega a su domicilio. Ok, sí me interesa. Perfecto, le envío el link. Y acá en Puebla, ¿dónde están las sucursales? ¿Está obligada a meter cada mes pedido o cada cuánto? Ahí yo le mando una nota de voz, le digo, no, que no hay pedidos mínimos, que usted va a poder empezar a trabajar, que le voy a capacitar. Tenemos tiendas, como yo me averigüé en la página de OmniLife, ¿dónde están las tiendas de Puebla? Entonces le digo, hay una en Puebla Norte, Puebla Sur, en Tehuacán o Izúcar de Matamoros. Entonces, chévere. Ayúdeme con su nombre para registrarle. O sea, para registrarla en el WhatsApp. Yo le pongo aquí, mire. Cosmética al día, Puebla, Norma Flores. Mi dirección, me manda la dirección. Entonces yo le mando a Puebla Sur es esto. Esta es la dirección de la tienda. Y le envío mi carnet, un tip. Esto es un carnet que diseñó un distribuidor de nosotros, donde está el código, el nombre, el teléfono, empresario. ¿Para qué? Para que la persona pueda ir a la tienda y mostrar el carnet y decir, mire, yo me vengo a inscribir con este código. ¿Sí? Le mando el audio, que cómo tiene que hacer. Yo le digo, ¿y usted a qué se dedica? Como para conocerle. Yo vendo calentadores solares por Facebook. Me operaron y por eso quiero vender algo más. Yo le digo, buenísimo, tiene experiencia en Facebook, Ok, gracias por la información, seguiremos en contacto. Perfecto, Norma, para yo estar pendiente y apoyarle, ¿cuándo le gustaría realizar la inscripción? Yo creo que hoy, dice ella. ¿Desea hacerla en línea? Sí, la hago por línea, ¿cómo sería? Le explico, le mando el link, que este link que está aquí lo sacamos desde la página de Facebook, de OmniLife. Ok, perfecto, le envío el catálogo virtual de México. Ok, muy bien, cuando llegue mi nuera y llene, lo hago. Ella empezó a intentarse inscribir por línea, no lo pudo hacer. Yo le digo, nada más tengo celular, ahí me mandó, ¿qué código postal? Mire, ahí está ya para inscribirse en la cosa de inscribirse en línea. Y ella escoge el kit y toda la cosa y resulta que cuando va a pagar le piden algo de PayPal. Y no pudo hacerlo ese día, me manda inclusive que le sale así, me manda la foto de la tarjeta, le pregunto a un amigo que si esa tarjeta la reciben, y luego me dice que no, que es como una tarjeta solamente de un lugar, y ahí voy. Mire, vuelvo y le envío aquí, que para que se afilie, ya. Y me tuvo como 2 o 3 días, mire que no, que es una sobrina que no ha venido, y le mando otra vez las tiendas, y le mando otro video. La agrego a Facebook, o sea, es un seguimiento, le mando mi Facebook para que también me agregue, le envío una junta de oportunidad que tuvimos el martes, no se pudo conectar, mi hija tampoco vino, aquí dice, me operaron, sí, usted me dijo, aquí le envío un resultado que me encontré en internet, mire que la espuma, porque ella antes me había dicho que ya le había enviado una información a unas amigas y estaban interesadas, me manda así, el envío, y entonces aquí, como yo hoy me doy cuenta en la aplicación que ya se afilió, le pregunto, hola señora Norma, ¿cómo está? ¿Cómo le fue si logró ir a la tienda? Sí, ya me regalaron un rímel y un polvo porque se inscribió y de una vez compró. Y ahí sale, entonces le dije que me enviara una foto para agregarla a mi grupo. Y bueno, si yo me meto en mi aplicación, aquí ya me sale, a ver si me sale, Norma Flores Ramírez, para que ustedes vean ahí, Puebla, que se inscribió y hoy compró 104 puntos y fue nuestra primera inscrita de allá. Entonces, eso es algo que hay que tener pendiente, de que hay que estar en un seguimiento constante con la gente, ¿no? ¿Cómo hago para sacar el link? Bueno, es muy sencillo, lo puedo hacer a través de la página. Me meto en mi zona de empresarios. Y aquí abajo sale cómo sacar los links. Usted se mete en la zona de empresarios, meter su código, su clave. Todos tienen acceso a esto, no se paga por esto. Y aquí me dice, expande tu red internacional. Si es, por ejemplo, allá donde ustedes están, si están en Colombia o en el país que estén. O expande tu red internacional. Entonces aquí yo busco tipo de inscripción como empresario. Busco de qué país lo quiero, en este caso México. Y aquí copio ese link. Y yo ese link se lo puedo enviar a las personas. ¿Sí? Principalmente es así. Pero lo que les quiero decir es que hay que
hacer un seguimiento constante. No sé si, o sea, es mucha información. Uno va a ir poco a poco, pues, ir aprendiendo de la manera gratuita y de la manera paga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es constante, ¿sí? Eso es lo que uno tiene que tener. Constancia, perseverancia, actitud y siempre estar en lo positivo. ¿Cómo, qué puedo yo sacar de esto? Si yo estoy viendo noticias negativas, si estoy con actitud negativa, no me va a funcionar nada. Y a nosotros nos pasa. Tenemos gente que nos dice, no, es que yo publico y nada. Yo digo, claro, es que usted ya lo está decretando, que publica y nada. O sea, no le va a salir nada. En cambio, hablo con otras y dicen, es que yo publico y estoy ya casi que vendo. Entonces, es la actitud diferente, ¿no? Ojo ahorita, por ejemplo, ahorita estamos todos en casa y debo cuidar mucho lo que veo, lo que escucho, las noticias. Yo sé que hay cosas que uno tiene que estar informado, pero es necesario yo tener claro que si me empiezo a llenar de noticias negativas, mi energía va a bajar, mis defensas van a bajar y no me conviene. ¿Qué tengo que hacer? Fijarme en lo que sí. Escuchar audios, ver solo lo que necesita. Muchas veces sé que en las casas de repente usted está conectado con OmniLife, pero está el familiar que no está conectado y solo está viendo noticias de malas y lo único que comenta es lo malo que está pasando. Entonces, hay que tratar de enfocarnos en esa parte. Manuel, no sé si alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer, si está claro, no sé si fue mucha información, si fue poca, bueno, pero ahí hay herramientas que nos van a ayudar mucho a poder empezar a desarrollar el negocio. Algo que hay que tener claro es que hay que tener todo ordenado en el celular. No sé si se dieron cuenta, pero ahí en el celular yo tengo los álbumes, que si es para el cabello, que si es para el acné, que si es para la aclaradora, que si es de los productos. Tener ordenado las listas de precio. Si yo voy a publicar en otro país, hacer una publicidad paga en otro país, saber en dónde están las tiendas, tener las listas de precio a la mano, y todas esas cosas uno las puede encontrar en la parte de la página de OmniLife, en su zona de empresarios. A veces pasa que en los grupos todo el tiempo estamos la lista de precio de México y otra vez la lista de precio de México y otra vez. Entonces tenemos que sacar nuestro liderazgo y usted encontrar todo lo que necesita. Si usted tiene todo a la mano y se pone a hacerlo, al principio puede ser que se va a equivocar, no pasa nada. Hoy hablamos con nuestro equipo y le decíamos, no pasa nada si usted se equivoca, tiene que atreverse a manejar esta herramienta de Zoom. No nada más esperar a que manden la reunión, sino que si usted ya tiene uno o dos afiliados, usted ya puede hacer una reunión así y lo que aprendió hoy o lo que va aprendiendo en las capacitaciones, en el camino, irles enseñando a sus distribuidores y van a ver cómo van a sacar su liderazgo y van a poder tener esos sueños y esas metas que normalmente nos ponemos, pero se logran siendo líderes, no seguidores. Entonces, el liderazgo arranca desde ahí. Entonces, Manuel, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda que nos quiera decir, si estuvo claro, no sé. Anderson, dame un segundo aquí que tengo otro celular aquí con... Ok, Anderson, sí. Mira, de entrada puedes felicitarte porque aparte de que sabes, lo sabes enseñar. No todo el mundo sabe enseñar. Y entonces, creo que todos los que estamos aquí somos privilegiados de esto y es, entremos a las preguntas. Sí. Algunos dicen que este entrenamiento, ¿dónde lo encuentran? Nosotros, Anderson, en la semana hacemos varios entrenamientos y el domingo los colgamos en YouTube para que la gente pueda volver otra vez, porque hay mucha información, como tú dices, pero la dijiste de una forma tan, tan didáctica que yo sé que todos aprendimos mucho, pero igual podemos regresar a ese video para volver a tener información. Entonces, no, sí, maravilloso. Se están haciendo preguntas que cómo se hace, por ejemplo, una fanpage para trabajar, digamos, tú estás en Ecuador, la fanpage para trabajar en otros países es diferente o es la misma que haces para Ecuador y lo publicas en otros países.
Sí, se puede utilizar la misma, no hay problema, puede utilizar la misma. Lo único es que cuando hacemos en el público, ahí es donde yo tengo que, si mi publicación quiero que salga en México o en Estados Unidos o en Argentina, pues debo ubicar el público. Sin embargo, no hay límite de crear páginas. Yo hace poco inclusive me creé una página porque me enteré que en Uruguay sí las tiendas están trabajando y me creé una página solamente para Uruguay. Si lo desean hacer así, no hay problema. También es muy bueno porque ya usted sabe que si es la página de Uruguay, la gente es de Uruguay. Si la página es de México, ya la gente es de México. Y muchas veces la gente confía más. Un ejemplo, si yo tengo el nombre de la página Cosmética al Día, entonces yo le pongo Cosmética al Día Colombia, pues la gente como que puede tener un poco más de confianza. Si es de Uruguay, Cosmética al Día Uruguay o Cosmética al Día México, así, no hay problema. Pueden crear la página o definirlo en el público si quieren manejar una sola página. Ok, las personas que estén, que tengan preguntas, por favor, ahí las hacen en el chat. Los que tengan preguntas. Claro, sí, con gusto. Dicen Anderson que, bueno, lo mostraste, pero ¿de dónde? A ver, es que se me perdió la pregunta. ¿Que dónde se ubica el público? Pues ahí en la fanpage, ¿no? El Claro, a la público. hora de yo darle al botón promocionar publicación, ahí es donde me van a salir para seleccionar el público. Si yo nada más hago la publicación en la página y no le pago, no me va a salir ningún público, sino que nada más pues la van a ver los que le dan me gusta a la página. O si lo comparto en los grupos, pues lo van a ver las personas que lo puedan ver en los grupos. Para seleccionar el público es cuando yo ya le doy al botón promocionar publicación. Y ahí me va a definir que si quiero conseguir más mensajes, que de qué edad quiero, de que si quiero solo hombres, mujeres, así. Ok, ¿y cómo es lo de los álbumes que dijiste en el celular? O sea, ¿ese se puede en cualquier celular hacer álbumes para guardar información de cada publicación o esto? Sí, en los celulares, en todos, en la parte de galerías o en la parte de fotos, siempre sale para hacer álbumes. Normalmente a veces sale con un símbolo de más. Yo le doy más ahí dice crear álbum, entonces yo le pongo al título crema aclaradora o kit aclarador y voy seleccionando las fotos y las coloco allí. En todos los celulares deben salir. Mire, un tip que nosotros utilizamos es que pues todos manejan celulares diferentes, ¿no? Entonces, pues lo que es en mi celular, de repente en el de alguien no es lo mismo. Si no lo sé hacer, YouTube es la mejor escuela. Si yo me coloco en YouTube, ¿cómo crear álbumes en el Samsung o en el Xiaomi o en el iPhone? De seguro le va a aparecer un video y usted puede ver cómo puede crear un álbum, ¿no? Yo hago así, todo lo que no sé, lo coloco en YouTube, de repente alguien ya lo sabe y publico un video y ahí yo me guío. Ah, ok, excelente. Sí, estoy de acuerdo porque tú dijiste algo muy importante cuando empezaste el entrenamiento. Tenemos que ser autodidactas. Y YouTube, yo siempre lo he utilizado y yo cuelgo muchos videitos en YouTube porque un distribuidor me pregunta una cosa y yo pienso, 10.000 necesitan esa misma respuesta. Entonces tiendo a Claro. hacer videitos corticos donde les damos las respuestas a la gente, pero como yo... Hay 10.000 distribuidores también haciendo esos videitos cortos de cómo hacemos esto. La pregunta de cómo sacar los links, cómo sacaste el link de Estados Unidos, cómo sacar un link de Estados Unidos. Sí. Ese se hace por medio de la página de OmniLife. Se mete uno en la zona de empresarios. Y en la zona de empresarios, cuando ya usted coloca su código y su clave, en la primera página que le sale, abajo dice expande tu red nacional y al lado dice expande tu red internacional. Y ahí sale tipo, ese lo colocamos, lo hicimos creo que ahorita, tipo de ingreso, tipo de link, creo que dice ahí, cliente o empresario y abajo dice país. Entonces, si yo quiero un link para que salga con mi código para cliente de Estados Unidos, entonces yo selecciono cliente y abajo busco Estados Unidos, me sale copiar enlace y le doy ahí copiar y ya queda copiado. Entonces me voy un ejemplo. Si lo quiero guardar en notas, lo guardo en notas o si lo quiero enviárselo a la persona de una vez, me voy al chat de la persona y le digo, mira, a través de este link se puede registrar gratis para que pueda ya tener un código y pueda comprar. Un tip, Manuel, también que se me había pasado.
cuando alguien me pregunta de otro país, para que me envíen, me den los datos para poder yo hacerlo el cliente, o si la persona lo quiere hacer, le envío el link, yo lo que le digo es, claro, amigo, por ejemplo, en esa ciudad sí tenemos tienda, pero es solo para nosotros los distribuidores mayoristas, le digo así, o sea, es una tienda exclusiva. Pero yo le puedo obsequiar un código de cliente para que usted pueda comprar directamente allá. Entonces la gente dice, ah, claro, claro, me lo puede obsequiar. Sí, claro, solo necesita tales datos o solo necesita meterse en este link, llenar los datos, confirmar en el correo y ahí le llega su código para que pueda comprar. Porque si no, de otra manera no va a poder comprar. Y algo que también cuidamos mucho es que cuando un cliente, un distribuidor va a una tienda en otra ciudad, le advierto muchísimo. Le digo, mire, yo soy el que le voy a asesorar. Usted va a entrar y no va a saludar a nadie ni va a hablar con nadie. Va a entrar directamente y va a llegar a la caja. Si hay fila, usted hace su fila normal como si fuera a comprar. Y va a llegar a la caja y va a decir, yo vengo a inscribirme con este código. Y si es posible, avíseme cuando ya esté en la tienda y yo lo llamo y lo acompaño en la fila. Cuénteme, ¿cómo va? Sí, hay 3-4 personas. Ah, bueno, ahí le voy explicando el producto. Llego a donde la caja. Mire, bueno, dígale que se va a inscribir con este código. Mire que me vengo a inscribir con este código. Y ta, 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 hasta que se inscriba. Es clave porque también nos ha pasado, enviamos a una persona y otro se hace el vivo, se hace el amable y entonces la ha comedido y viene y afilo a fila. Yo le llamo, hay veces, entran al triángulo de las Bermudas, hermano. Hasta la puerta supimos que llegó y desaparece, pero igual, yo a veces les digo, hay veces les meto hasta miedo, le digo, no le haga caso a nadie porque eso es como un banco. Hay gente que de pronto te puede robar. Ay, ¿cómo así? Sí, así que directo a la caja, directo a la caja. Ah, pues, buenísimo, parte de la aprendizaje ahorita. Para que la gente no le haga caso a cualquiera ahí, porque va con dinero y todo. Entonces, Anderson, en esta parte de la fanpage hay muchas preguntas y una muy repetitiva aquí es, tú haces la publicación y tú direccionas inmediatamente, lo mostraste pues y todo, lo dejo para que el domingo vean otra vez el video de Anderson. Ahí direccionas, si lo vas a hacer local, si lo vas a hacer a otro país, ahí tú defines esos de una vez en la publicación, ¿cierto? No, o sea, si yo hago la publicación, como sí. Hice ahorita los brillos labiales, sí. Si usted hace la publicación y solo la deja hasta ahí, solamente la va a ver los que le han dado me gusta a la página. Ah, sí, sí. A la hora de yo pagarle, ahí es donde yo defino a dónde, cuando yo le doy promocionar publicación, ahí es donde yo defino a dónde quiero que llegue esa publicación. ¿En qué parte del mundo? Incluido tu país y donde tú quieras, ¿cierto? Y si quiero que salga en mi país o si quiero que salga en México o a donde yo la direcciono. O sea, la fanpage, Anderson, no tiene que estar hecha en México para poder publicar en México, como es el marketplace que nos dijiste que tiene que ser nacional. Sí, el marketplace que es gratis, ese sí es solamente en el país donde usted vive. Si quiero que sea, la página es para que puedo expandirme a todos lugares. Sin embargo, hay una aplicación que usted puede tener en su celular solamente en los celulares Android, que se llama Fake GPS. Eso en inglés es falso GPS. Es una aplicación que usted descarga en su celular y entonces usted como que engaña a Facebook y le dice, vamos a poner su marketplace o que usted vive en Guatemala o en el país que usted coloque. Y usted mueve esa aplicación para allá y luego cuando abre su Facebook, usted puede mover ese Facebook para ese país y publicar en ese país y la gente le va a poder preguntar. Porque el detalle es que si yo lo hago normal, sin esta aplicación, yo puedo poner una publicación en México, pero cuando alguien me va a preguntar, no me va a poder preguntar. En cambio, con esta aplicación que se llama Fake GPS, permite de que usted pueda moverse a México y como que Facebook piensa que usted sí está en México. ¡Wow! Y ahí puedes publicar en el Marketplace y le preguntan allá. Hay que descargar esa aplicación, se llama Fake GPS. En iPhone no funciona, solo en Android. Yo lo que hice es que tengo un telefonito pequeño y ahí descargué la aplicación y abrí el Facebook con el que quiero trabajar en ese país. Para activar esa aplicación, hay que buscar igual por YouTube. Depende del modelo del celular cómo activar esa publicación. Es un poquito medio, o sea, sí se puede hacer.
Pero a mí, el equipo de nosotros hasta ahorita lo están haciendo, pero a mí me ha funcionado más pagar publicidad, porque me parece más sencillo, he tenido mayor resultado a la hora de pagar publicidad. Inclusive ya hemos hecho ventas, hemos hecho inscripciones a través de la publicidad paga. Pero es que hay muchas cosas, entonces, claro, como que uno paso a paso, por ejemplo, ahorita ustedes en Colombia tienen una bendición porque piden los productos y se los llevan hasta la casa. Entonces, si publican de manera ahí en Colombia, van a vender y van a tener los productos para enviar y distribuir. Inclusive en Colombia hay una maravilla de que tienen domicilios las tiendas y ese domicilio sí puede llevarle el producto al cliente. No, maravilloso. Ojalá que aquí se aplicara eso porque es espectacular. No, y yo a todos los internacionales que estén acá, pues métanse a Colombia a trabajar. Son 50 millones de colombianos que estamos ahí, los que estamos todavía... No somos capaces de atender el mercado que hay sin egoísmo. Métase en a Colombia, tenemos todas las tiendas ahorita con servicio de moto a domicilio que se pide hasta la 1 de la tarde y en el transcurso de la tarde ya está el producto en la puerta del cliente, en la puerta del distribuidor. O sea, y así vamos a abrir el mundo entero porque, o sea, Omnilife no se va a devolver. Ya lo que hemos descubierto ahorita lo vamos a seguir potencializando y vamos a vivir otro Omnilife después del COVID-19. Gracias a Anderson, gracias a todos los que nos han enseñado el Marketplace, porque los que somos novatos en esto, pues nos han dado cantidad de herramientas. Ya el que no venda es porque no quiere, porque hemos dado entrenamientos, Anderson, no sabes, por aquí ha pasado mucha gente, sabemos que Manuel Turiño ha estado por otro lado, Leo por otro lado, o sea, este Robert de Perú, una locura, este también joven Byron López de colombiano que ha dado unas charlas de Marketplace buenísimas. Entonces, bueno, quiero agradecerte, Anderson. Vamos que las preguntas, la gran mayoría ya Anderson las contestó en el transcurso del entrenamiento. El domingo vamos a colgar otra vez ese entrenamiento en YouTube para que repasen y lo miren y lo compartan. Y propongámonos todos ser marketing digital, no importa si tenemos 70, 80 años, como dice Anderson, de la empresaria que tiene. Todo está en nuestra mente, todo está en la actitud que tengamos. Así que, Anderson, mil gracias por estar con nosotros. A Caterine, muchas gracias. Me encanta esa alegría de Caterine. Siempre la veo con esa sonrisa, esa alegría contagiosa. Y hacen un equipo espectacular, la verdad que sí. Gracias. No, pues muchísimas gracias, Manuel, también por permitirnos compartir. Y bueno, esa es la idea. La idea es que todos crezcamos. Yo estoy muy claro de que Omnilife es... somos pues todos y la idea y hay para todo el mundo, entonces pues la idea es poder aprovechar ahora estas herramientas que antes pues sí las aprovechábamos. Yo antes de esto del COVID sí hacíamos una reunión a la semana por ahí, como que, pero todo era centro de negocios y toda la cosa, y resulta que bueno, imagínense, aquí estamos reunidos, vi que habían conectado casi 160 personas. Entonces, yo les digo a veces ahorita, en mi oficina caben 35 y ahora cada reunión que hacemos son 150, 100. Hay reuniones, bueno, hay gente que más de 500. De 500, de 1000. Entonces, es maravilloso cómo podemos estar desde nuestra casa conectados. Lo único que yo les digo es que, mire, hay que ser perseverantes. Esa es la clave. No se den por vencidos. Hay gente que, por ejemplo, siempre yo les digo a todos, van a hacer algo del marketing digital, de Facebook, van a trabajar por ahí. Bueno, la clave de esto es hacerlo hasta lograrlo. Entonces, cuando yo les digo así, hacerlo hasta lograrlo, no hay en su mente darse por vencido. O sea, hay gente que me dice, Anderson, pero es que no he podido hacer esto. En serio, sí. Bueno, inténtelo hasta que lo logre. Y ya ahí la gente queda como que, ah, ok. O sea, es hasta lograr. Eso principalmente. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Y una feliz noche para todos. Nos vemos en los viajes de Omnilife. Nos vemos. Gracias. Gracias.